Y siguiendo con las repercusiones, ya en este punto, respecto a las víctimas fatales del atentado ocurrido en San Bernardino. Por un lado se habla mucho de Cristina Vita Aranda, pero el otro ejecutado es Marcelo Rojas. Y se habló en un momento que en realidad el objetivo real era José Luis Bogado Quevedo, luego se habló de Marcelo Montella, pero al parecer realmente los sicarios dieron con el blanco y cumplieron el objetivo. Es así, Brian, ¿cómo estás? Una deuda por un pago de un producto, por el no pago en realidad de un producto entregado a Marcos Rojas, sería el motivo por el que lo asesinaron en el anfiteatro José Asunción Flores en pleno concierto de Yaumina Fez. Es la teoría que manejan aquí desde el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional. El comisario Sergio Infran nos comentaba que esa es la hipótesis que se están manejando de una mayor manera para respecto a este tema, respecto a cómo, por qué asesinaron a Marcos Rojas en pleno festival. La hipótesis que se maneja es que Marcos Rojas distribuía cocaína dentro del departamento central, abarcando varias ciudades de este departamento, específicamente la zona de San Lorenzo, Capiatá, Luque, entre otras ciudades aledañas. Supuestamente, Marcos Rojas distribuía aproximadamente 3-4 kilos de cocaína, era un distribuidor de mando medio, según lo que nos comentaba el comisario Infran, y distribuía en la zona del departamento central, y que al no pagar por un producto que se le fue entregado, entonces se decidió ese día poder ajusticiarlo en este caso o asesinarlo ya en el festival del Yaumina Fest. También en otro momento el comisario Ifran nos comentaba que siguen las investigaciones para saber quiénes conformaban la mesa de 14 personas en la que se encontraba Marcos Rojas y otras personas también vinculadas al mundo del narcotráfico. Están tratando de cotejar todos los datos, reunir imágenes, no precisamente circuito cerrado porque dentro del anfiteatro no hay, pero sí imágenes que provee la gente y que provee la organización del evento para poder identificar a estas personas que estuvieron dentro de estos camarotes en donde ocurrió el trágico atentado en San Bernardino. También mencionó que respecto a los vehículos que se encontraron precisamente en San Bernardino y otro en el departamento de Itapúa, que habrían sido utilizados por los sicarios para poder huir tras cometer el atentado, que están cotejando también para ver si es que son los vehículos que se utilizaron, pero que tienen datos respecto a que dos personas masculinas, dos hombres, abordaron uno de los vehículos con estas características y que se fueron y tienen incluso los datos de la ropa, de la vestimenta que tenían estas personas al momento de abordar estos vehículos, según lo que declararon testigos. Esos son los datos que están cotejando aquí desde el Departamento contra el Crimen Organizado y escuchamos lo que mencionó el comisario Sergio Infran hace unos minutos nada más. La hipótesis más fuerte prácticamente que estamos teniendo es que es más bien por un. Nuestra víctima retiró una mercadería, por decir, y que ubicó todo, pero que posteriormente no llevó el dinero en efectivo a manos de la persona que era propietaria de la mercadería. Está trabajando en la zona central bastante fuerte ya prácticamente, porque retiraba 3, 4 kilos aproximadamente, eso venía colocado todo en el área central, ¿verdad? Y si es que él también tiene una casa que estaba alquilando en la zona central. Tenemos algunas ciudades que otras donde él estaba trabajando, por decir, y bueno, vamos a ir analizando de a poco todo lo que tenemos. Tenemos varias informaciones y tenemos que ir analizando de a poco. Este va a ser un trabajo de mucho tiempo, puesto que es muy lento todo lo que estamos recabando. ¿Cuáles serían esas ciudades, doctor, en comisario más que nada? Bueno, el área central, como te dije, San Lorenzo y Itaigua, lo que estamos teniendo hasta el momento.